Desde hace muchísimo tiempo, dos mujeres tenían una gran amistad. A pesar de pertenecer a diferentes universos, se conocieron en una situación extrema, pues era en una guerra que por poco lograron ganar y la paz llegaría. Ellas eran Takamiya Mio, una espíritu, una deidad con habilidades que harían temblar a cualquier persona. Ella provenía de un universo diferente, pero debido a que la pared multiversal se destruyó por unos minutos, ella pasó a este rincón, el multiverso, por mera curiosidad. Por otro lado tenemos a Diana, una humana que desafió a un dios de la destrucción y logró darle un golpe, impresionando al dios y a su maestro, cosa que con el tiempo la conllevaría a ser aspirante a diosa de la destrucción del universo 7 y luego regir ese universo. El tiempo distanció a estas dos amigas. Luego de la guerra, Mio buscó formas de volverse más fuerte, pues la enemiga más poderosa de la existencia estaba sellada con el poder de su contraparte buena, a cambio de perder la mayoría de su poder, y tarde o temprano se liberaría. Diana, ante la ausencia de Mio, conoció al dios destructor del universo 6, y con el tiempo tuvieron dos hijos, un niño llamado Champa, quien sería idéntico a su padre, y una niña llamada Miu, idéntica a su madre. El tiempo separaría esta familia, pues Miu sufriría abusos por su padre y su hermano, pues ella tenía una gran habilidad para el combate y eclipsaba a su hermano Champa. Cuando Diana se enteró de que pequeña era maltratada sin pensarlo, eliminó de la existencia al padre de sus hijos y expulsó a Champa hacia el universo 6, donde con el tiempo se volvería el dios de la destrucción y Miu suplantaría a su madre en el universo 7, ya que tendría que ocupar un cargo mucho mayor como diosa suprema. En este nuevo cargo, Diana tuvo que ocuparse de todas las líneas temporales de los 12 universos, con ayuda de su guardia real, pero aún sería mucho trabajo para todos, así que se dividieron la tarea y crearon un universo para cada uno y hacer de base de operaciones. En este trayecto, Diana y Mio volverían a reencontrarse, y con el tiempo los sentimientos de ambas saldrían a la luz, cosa que con el tiempo, el fruto de ese amor traería a una niña. Kurumi. La niña era una bendición para ellas, y con esto las dos trajeron el mundo de los espíritus y el planeta Tierra del universo, que provenía Mio, al universo creado por Diana, y allí vivieron las tres. Pero dos paños después, sería bendecidas por otra niña, a quien nombraron Toka. Este acontecimiento hizo que todo ese universo temblara por unos segundos debido al enorme poder de la niña. Los siguientes días, Diana comenzaría a venir más tarde, o ya no solía venir pues. Todo el multiverso volvería a ser un caos. A pesar de que hacían su trabajo, cada vez había más caos debido a los demonios quienes agitaban las líneas temporales. Luego dos pesos pesados se harían presente, y Diana se despediría de Mio y de sus hijas, pues podría perder su vida contra Lucifer y Lilith, las dos señoras demonio más poderosas quienes tenían un poder similar al de ella. Este adiós causó que Kurumi sufriera un ataque de desesperación ante la posibilidad de perder a su madre, y causó que despertara sus poderes de espíritu. Su ángel, Zafkiel, le daría la capacidad de manipular el tiempo a su antojo. Mio pasaría unos días cuidando a Toka y entrenando a Kurumi, pero como Diana no volvía se preocupó y tomó una decisión. Fue al planeta Tierra, al único lugar donde sabía que sería recibida, la residencia Takamiya, donde vivía una niña de secundaria llamada Mana, quien hace años atrás había perdido a su hermano mayor Shinji y fue Mio quien la ayudó a seguir adelante. Mio le explicaría la situación a Mana y ella aceptaría hacerse cargo de sus sobrinos, pues consideraba a la espíritu mayor como su hermana y así Mio se marchó en busca de Diana. Mana no tendría problemas por el dinero, pues sus padres trabajan en el exterior y tienen un sueldo bastante alto, y solían venir cuando el trabajo se los permitía, cosa que no es muy seguido. Los días pasaron, se volvieron semanas y luego meses. Mana pensaría lo peor, pero debía seguir adelante y cuidar de las niñas. El tiempo pasó. Kurumi se había jurado proteger a Mana, y sobre todo a su hermanita menor Toka, pero sobre todo volverse más fuerte, y algún día vengar a sus madres acabando con esa tales Lucifer y Lilith. Las chicas habían crecido y ahora iban a la escuela secundaria. Toka vivió toda su vida sin saber realmente su procedencia divina, por lo que se comportaba como una humana normal y estableció varios amigos. Kurumi, por otra parte, se volvió muy sobreprotectora tanto de Mana como de Toka. Y gracias a sus habilidades que aprendería a utilizar,
mandaba clones de ella misma a vigilar a su familia y en busca de información en todo el mundo, además que siempre entrenaba en tiempos libres cuando no se encontraba con su única amiga, quien a la vez sería su mejor amiga, Sawa Yamauchi. Pero la vida de Kurumi cambiaría en el último año de preparatoria. Ahí conocería a alguien diferente a todos los demás. Un chico se trasladaría a ese lugar y poseía una energía exageradamente alta, a diferencia de los humanos, y que rivalizaba con el de Toka y tenía la misma esencia que la de ambas, ella comprendería enseguida que se trataba de otra deidad, llamada Son Goku. Este sería el inicio de un largo camino que tendrá que recorrer Kurumi para encontrar la felicidad salvándolos a todos. Después de todo, solo ella puede hacerlo. Era un día viernes por la mañana, hacia un agradable clima. Kurumi se encontraba peinando su cabello en su habitación, mientras a unos centímetros de ella se encontraba Sawa poniéndose su vestimenta de preparatoria, pues se había quedado a dormir, ya que había quedado con ayudar a estudiar a Kurumi debido a que se aproximaba un examen. Luego de ponerse la falda, se quedaría observando unos momentos como su mejor amiga se iba acomodando el cabello. ¿Qué opinas? ¿Me recojo el cabello o lo llevo suelto el día de hoy?, preguntaría Kurumi con duda. Sawa, Kurumi-san se verá linda con cualquier peinado, diría con una pequeña sonrisa y luego agregó. Pero si tuviera que escoger, me gustaba cómo lo llevabas en secundaria, ¿recuerdas? Con dos coletas, o como se llame, She, Kurumi tendrá su ojo reloj al activar su forma de espíritu. Entonces, me volveré a peinar de esa manera, respondería con una sonrisa. Luego bajarían a desayunar y se encontrarían a Toka, quien estaba comiendo muy felizmente pan kinako, que es lo que más le gusta en todo el mundo. Buenos días, Toka-san, saludaría Sawa amigablemente mientras tomaba asiento frente a la menor. Saludaría a la vez que comía. Kurumi. Toka, termina de comer antes de hablar. La regañaría, cosa que haría apenar a su hermana menor. Lo siento. Se disculparía Toka luego de finalizar su pan. No lo volveré a hacer. Finalizaría cabizbaja haciendo un pequeño puchero. Kurumi dejaría escapar un pequeño suspiro. De reojo, miró la hora en la televisión, ya que su hermana estaba mirando las noticias, o al menos, eso suponía. Aún hay tiempo, diría mientras llevaba unas tazas de café para ella y para Sawa. Antes de tomar asiento, acariciaría el cabello de Toka mientras le decía: «No quiero que creas que soy mala, pero si haces esas cosas, las personas hablarán mal de ti, sabes que te quiero, hermanita». Finalizaría con un tono de voz bastante tierno y le daría un beso cariñoso en la frente. La acción haría sonreír a Toka y también la apenaría un poco. A pesar de su edad, ella era muy inocente, y su hermana mayor siempre estaba educándola para su propio bien, ya que no quisiera volver a tener problemas como hace unos pocos años atrás en la secundaria, cuando unas chicas se burlaron de Toka y terminaron con el grupo de chicas en el hospital cortesía de Kurumi. Sawa había observado con ternura ese pequeño momento de hermanas. Era consciente de lo que pasaron ambas, omitiendo el hecho de que son deidades. Lo que sabe es que el padre de las chicas las abandonó cuando nació Toka, y su madre falleció en un accidente. Una mentira que tuvo que decirle Kurumi, pues si bien consideraba contarle su procedencia, tendría muchas dudas de cómo reaccionaría, así que por el momento lo dejará tal como está. ¡Fu, fu, fu! En ocasiones se me ocurre hacer un doujin shiyuri entre ustedes dos por lo muy cercanas que son, bromearía Sawa con una risita traviesa. Kurumi se acomodaría al lado de su hermana para beber su café y comer algo antes de ir a la preparatoria. La verdad, si Toka no fuese mi hermana de sangre, saldría con ella, respondería con total calma, dejando anonadadas a las dos chicas. Toka se pondría rojo como un tomate. «Hermana», susurraría sin saber qué más decir. «Kurumi, Fufu no era más que una broma». Intentaría disculparse con su hermana junto a Sawa, ya que ella inició la broma y la pelinegra la continuó. Los minutos pasarían y tendrían que marcharse a la preparatoria. Durante el camino, Toka se encontraría a unas amigas y compañeras de clases. Ellas eran Tobiichi Origami, Mukuro Hoshimiya y Kazamachi Yamai. Durante el resto del camino, Sawa y Kurumi iban conversando sobre el viaje que tendría que hacer la castaña a América junto a sus padres para visitar a algunos familiares. Durante la charla, Kurumi se percataría de que algo pasaría volando por los cielos a gran velocidad. ¡Son Goku!, pensaría ella al sentir el ki de él. ¿Cómo puede ser así de imprudente?
podrían verlo y causar un gran alboroto. Tendré que hablar con ese chico. Diría esto último negando con la cabeza. Más tarde, exactamente en la hora del almuerzo, Kurumi saldría del baño y se encontraría con Sawa para ir a almorzar juntas. Mientras tanto, otra Kurumi se movería por las sombras hasta llegar a la azotea donde se encontraba Goku a punto de comer un gran banquete preparado por su madre, siendo uno de sus clones el que estaría con Sawa. ¡A comer! Exclamaría felizmente y justo en ese momento se percataría que no estaba solo. Al levantar la vista, vería a una chica a quien reconocería al ser su compañera de clase. Goku-san, ¿cierto? Me disculpo por haber interrumpido su almuerzo, diría Kurumi haciendo una señal de disculpa. No te preocupes, aún no he comenzado. Eto, creo que te llamabas Kurumi, ¿cierto? Preguntaría con curiosidad, pues aún no se aprendía el nombre de todos. Kurumi, está en lo correcto, lamento ser tan directa, pero iré al grano. Goku-san, ¿por qué vino volando? ¿No le preocupa que los demás descubran que usted pueda hacer eso? Preguntaría con duda. Goku, ¿así que me viste? ¿Y no estás sorprendida? ¿Será porque tú también puedes hacerlo? Jeje, sí, pero rara vez lo hago. Bueno, en fin, solo había venido a sugerirle que tenga más cuidado para que no tenga problemas. Diría Kurumi dándose la vuelta para marcharse. Goku, espera. Exclamaría poniéndose de pie ganándose la atención de su compañera. ¿Tú puedes sentir mi energía? ¿Entonces también eres una deidad? Preguntaría con mucha curiosidad, ya que no se imaginaba otra razón. Kurumi, está en lo correcto Goku-san. Aunque intento no destacar, solo me preocupo por mi familia. Dicho esto, me marcharé con mi amiga Sawa, si me disculpa. Diría abriendo la puerta para marcharse Goku. Oye, ahora tengo muchas preguntas. Eres la primera que conozco que es igual a mí. ¿Te parece si algún día salimos y conversamos? Preguntaría esperanzado. ¿Se refiere a una cita, Goku-san? Preguntaría Kurumi con un pequeño rubor, pues era el primer hombre que la había invitado a salir. Antes de que Goku dijera algo, ella respondería. ¿Está bien? ¿Tienes un celular? Preguntaría ella dándose la vuelta. El joven asentiría y de su bolsillo sacaría su móvil y así cambiarían números. Más tarde acordamos el día y la hora. ¿Te parece bien, Goku-san? Claro, muchas gracias, Kurumi, exclamaría con una sonrisa. Así cada cual continuaría con lo suyo. Goku disfrutaría su almuerzo y Kurumi buscaría la oportunidad para intercambiar lugar con su clon, aunque claro, no desperdicio la oportunidad de observar a su hermana, quien estaba almorzando con sus amigas en el patio de la preparatoria bajo la sombra. También se percataría que habían más chicas a quienes conocía, pero no vio hoy en el transcurso en el que venían, quizá llegaron tarde, pensó. El resto del día pasó en un parpadeo. A la salida, Sawa tuvo que marcharse a su casa, la cual estaba a sentido contrario que la de Kurumi, por lo que las hermanas se marcharon juntas y pasaron a una tienda a comprar algunas cosas para hacer la cena, pues Mana llegaría tarde debido a su trabajo. Kurumi estaba cocinando sopa de miso, mientras se mandaba mensajes con Goku, pues habían acordado verse el domingo, pero aún así continuaron conversando, pues él también se encontraba cocinando ya que su madre llegaría del trabajo y siempre la espera con la cena. Toca, por su parte, conversaba con sus amigas en un grupo que habían hecho, donde también estarían sus amigas que estaban en el primer año de secundaria y una de ellas iba a segundo año. Ellas eran Natsumi, Yoshino, Mayuri, Kotori Nia y Miku. Esta última asiste al mismo año que Toca, pero al ser una idol asiste poco a la preparatoria debido a su apretada agenda. Y Nia asiste al segundo año, siendo un año mayor a Toca. Minutos más tarde llegaría Mana, cansada por los estudios y el trabajo, pero ahora podría relajarse un poco y cenar con su familia. Todo era muy feliz para ellas a pesar de los duros momentos que pasaron años atrás, y ahora la felicidad parece a la vuelta de la esquina. El día domingo había llegado. En estos momentos, Kurumi se encontraba arreglándose para su cita con Son Goku, mientras que Toca se encontraba peinándole el cabello. Ambas conversaban sobre la cita, pues la menor parecía estar mucho más emocionada que la misma Kurumi, quien no parecía alegre al menos por fuera, ya que por dentro se encontraba muy nerviosa, pero no podía dejar que su hermanita la vea de esa manera, pues había creado una imagen de hermana mayor fuerte que no demostraba decaídas. Aunque había momentos en los que Kurumi desaparecía y se ocultaba en algún lugar de la ciudad para dejar salir sentimientos reprimidos. Entonces, ¿dónde se van a encontrar?
preguntaría Toka con una enorme sonrisa. Kurumi, nos encontraremos en la plaza que está junto a la terminal de trenes. ¿Estarás bien sola unas horas? Puedo cancelar y quedarme aquí contigo, sugeriría un tanto preocupada por su hermana. Toka negaría con la cabeza. Está bien, ve a tu cita. Quizás salga a comer con Itsuki. Hace tiempo que no nos veníamos y quedó en confirmarme antes del mediodía. Respondería con total alegría de ver a una vieja amiga. Kurumi, ¿Itsuki-san? Vaya, aún sigues en contacto con ella. Deberías invitarla y a sus hermanas a comer algún día. Qué pena que su padre las cambió de secundaria. Diría con pena, pues apenas habían logrado compartir 2 años en secundaria y solían salir de seguido junto con Sawa y algunas de las amigas de Toka de mayor edad, ya que a las menores no la dejaban sus padres como era el caso de Yoshino, Kotori y Mayuri. ¡Oh, qué buena idea! Le avisaré hoy mismo a ver qué me dice Itsuki, exclamaría con alegría mientras terminaba de peinar el cabello de su hermana. Kurumi agradeció a su hermana y se miraría en el espejo y vería el adorno para el cabello que su hermana le había regalado, y por eso quería usarlo en esta ocasión. «Estás muy bella, hermana», exclamaría Toka, cosa que hizo sonrojar un poco a Kurumi por el cumplido, pues esas cosas provenientes de la menor la hacían sonrojar y poner muy contenta. Después de todo, Toka era el orgullo de Kurumi. Minutos después, Goku llamaría a Kurumi para avisarle que estaba a punto de salir, por lo que la espíritu se despidió de su hermanita y se fue. Luego del viaje se encontraría con Son Goku, quien quedaría anodado ante la belleza de la chica. Incluso se le escaparían las palabras «Estás bellísima», cosa que hizo sonrojar mucho a Kurumi, quien se encontraba muy tímida en esta ocasión. Por lo que Goku sugirió por ir a algún lugar para comer, y así podrían conversar. Durante el camino hacia un restaurante, ambos parecían estar nerviosos. A pesar de que esta cita era para conversar entre deidades, los dos se encontraban cautivados por el otro. Ya en el restaurante, ambos ordenarían algo para comer, y mientras esperaban comenzaban a charlar. «Entonces, ¿eres de aquí?» «Ya sabes, este planeta», preguntaría Goku esto último con la voz para que la gente alrededor no escuchara. «Kurumi, vengo de un lugar donde habían más como yo. Bueno, algo así, ya que soy el resultado del amor entre una diosa y una espíritu». Diría esto último sin tanto cuidado, pues ella notaría que no habría tanta gente como el joven frente suyo creía. Goku quedaría impactado, estaba seguro que había escuchado bien, y que Kurumi tenía 2 madres, algo difícil de imaginar, pero si ella lo decía, debía ser así. Entonces, si mal no recuerdo, hay otra chica con una energía familiar a la tuya, ¿será pariente tuyo? La espíritu sonreiría y asentiría, así es, mi hermanita Toka. Aunque ella no sabe sobre nuestro origen y prefiero que siga así para mantenerla a salvo y que sea feliz como una chica normal. Hasta que llegue el momento de decirle la verdad, Goku se mantendría en silencio unos segundos, pues había notado cómo el rostro de la chica había cambiado al nombrar a su hermana. Kurumi, ¿y tú provienes de otro lugar, cierto? Goku, así es, del planeta Vegeta, pero fui exiliado por no tener poder de pelea y vine a este planeta junto a mi madre. Las preguntas y respuestas iban y venían. Pronto llegaría la orden de ambos, donde continuaron conociéndose. Como Goku suele entrenar con tecnología de corporación cápsula, y cómo domina el ki, lo que lo hace incrementar mucho su fuerza a la hora de luchar. Por el lado de Kurumi, reveló que también suele entrenar su físico, pero a escondidas ya que también domina el ki entre otras cosas más. Entre tanto, se dieron cuenta que tenían bastante en común, harían cualquier cosa para proteger a su familia. Ambos son deidades que provienen de otro mundo, dominan el ki y también saben artes marciales, aunque para la espíritu es algo un tanto secundario, y sobre todo, ambos protegen el mundo de amenazas. La semana pasada, por ejemplo, Goku acabó con un ser intergaláctico que quería invadir el planeta mientras que Kurumi evitó que el dueño de una compañía de tecnología invocara a un ser de otra dimensión. Luego de comer, ambos saldrían a caminar, ahora conversando sobre otras cosas, como la vida cotidiana, donde cada uno se enteraría de que, por ejemplo, la madre de Goku, Jine, trabaja en Corporación Cápsula y que la tía y tutora de Kurumi, Mana, trabaja para el gobierno en una industria de tecnología. Mientras tanto, en otra parte se encontraba Toka, en un restaurante Akihabara, con una vieja amiga llamada Itsuki, con quien ya iban pidiendo el 7º plato de comida, pues ambas tenían un gran apetito, aunque Toka lo esconde de su hermana, y solo Mana lo sabe. De regreso en la cita de Goku y Kurumi,
todo marchaba bien entre ellos, hasta que una presencia maligna que ambos sintieron los hizo ir hacia donde provenía. Al llegar, se sorprendieron al ver demonios atacando a personas en plena luz del día, por lo que Goku venció a todos en un abrir y cerrar de ojos para sorpresa de Kurumi. Pero esto causaría que el jefe de esos demonios haga acto de presencia. Un demonio que se hacía llamar Asmodeus estaría lleno de ira ya que se le había ordenado conquistar ese mundo hacia apenas unos minutos atrás. Goku atacaría velozmente llevándose al demonio a un lugar más alejado donde Kurumi los seguiría. Allí ambos acabarían con él, quien antes de morir les advertiría que estaban preparando el despertar de su diosa, cosa que causó mala espina en ambos héroes, sobre todo en Kurumi. Pocos después, la cita terminó, y ambos quedaron con volver a salir otro día. Esa misma noche, Kurumi tuvo que dar todos los detalles a su hermana y también a Sawa por teléfono, mientras que Goku lo tuvo que hacer con su madre y con su amiga Bulma. Días después, en algún lugar, habían siete figuras sentados alrededor de una mesa donde estaban conversando, cuando un demonio menor se disculparía por interrumpirlos y daría la noticia de que Asmodeus no aparece desde hace varios días, desde que fue al planeta Tierra del último universo en ser creado. Ante eso, una figura se puso de pie antes de escuchar los regaños de dos de las siete personas allí, quienes actúan como líderes. «Yo me encargaré. Ella no puede enterarse de que algo así sucedió», advertiría la mujer mientras salía. Una mujer rubia y con un aura intimidante dirigiría su mirada hacia otra de las allí presentes. «Satán, acompaña a Beelzebub. Si alguien es capaz de dar pelea, hay que acabarlo ahora antes de que ella se libere». Ante esto, una mujer peliblanca se puso de pie y se marchó. «Lucifer, debes mantener la calma. Hace años acabamos con las únicas que nos podían dar problemas. Solo es cuestión de que ella vuelva a nosotras», diría una mujer de cabello oscuro mientras sonreía. La llamada Lucifer le dirigiría la mirada hacia la mujer al lado suyo y dejaría escapar un suspiro. «Tienes razón, Lilith, pero ellas dos ya se fueron. Bueno, dudo que tarden mucho». Finalizaría con una enorme sonrisa siniestra, mientras miraba a todas sus compañeras quienes conformaban la mayor amenaza en estos momentos para todos los universos. Las siete grandes demonios. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado el capítulo 1 de Goku x Kurumi. Si quieren los demás capítulos, díganmelo en los comentarios y no olviden dejar su like nivel Dios, ya que así nos motiva a seguir subiendo más contenido como este. El creador del fanfic estará en la descripción del vídeo para que lo apoyen en Wattpad. Bueno, adiós amigos de YouTube.